No, sí necesitamos la madera. Mucha madera, creo. No, pero es que son unos tablones, hijos de puta. La carajo, se me Son bloqueó el unos paso. tablones que es como que la base. No, no me dejo. Tamar. ¿Qué no te deja? Es que necesito unos tablones y mucho. Lo que hace falta es comprarlos aquí, yo tengo dinero. Pero son no sé cuántos sean. Yo también tengo Dos. pesos. Se ¿Eh? me movió las manos, ¿me ves? Ah, no, yo no tengo nada de dinero. Oye, baja un montón Ah, qué pendejo. Ay, idiota, idiota. la No visión es. nocturna baja un montón la batería, ¿verdad? Sí, güey, es lo que ve. Es la pala, imbécil. ¿Trae la pala en la espalda tú? Yo no, gracias. Aquí le dice Yo no puedo invisible. Aquí le dice dejar más invisible. troncos ya. Necesito una pala, se me olvida, se me olvida. Otro hidro. Aquí le dice imbécil, A todos. A ver, necesito tirar esto. Con la pala es. Es con la pala. ¿Con qué estás, no? Levanto los troncos. ¿Dónde está la estúpida pala? La pala está en el cajón de la derecha. ¿Adentro? ¿Pico árboles yo? ¿Qué En el pedo? ¿Qué cajón de la hago? derecha. ¿Cómo? ¿Pico árboles? Bueno, corto, mejor. Simón. Sí, cortar los árboles. Apóyame con eso. No, será un tronco. Aquí está la pala, mira acá. Aquí está. Hay tres todavía, creo, o dos. Corto más árboles, ¿no? Este sí. ¿Este sí lo puedo cortar? Supongo que sí, ¿no? Sí, ese gatazo. Uno grande. Puto. Sí. Luego. Pues agarra el troncazo, el más grande. Construir base. Ahí está. Ahí está. Oye, si se ve bien, mira, ya es eso, el streaming se ve chido. ¿Cuánto Bien. más árboles, lo puedo cortar? Mira. Bien, dale Ay, pues. la verga. Nada, a ver, otra cosa, a ver. ¿Y se puede poner más cosas ahí? A ver. Sí. Ah, sí A se puede. Voy a tener más lo. tronco. No, es que no sé si los tablones, si necesitamos a huevo los tablones. Yo creo que sí. O le puedes poner esa cosa de metal que trajiste. No creo, Por ¿no? eso, es la idea, pero. Ven, ven, esto, acá ponlo. Hay de metal y hay de madera. A ver, primero coloca ese de ahí. Uy, sí, aguanta. ¿Deja? Sí, a ver. No jodas. ¿Qué necesito? Ah, los tengo que poner aquí, clavos. 70 clavos. Ah, qué chingón. Y aquí, la madera, el metal. No me Sí, deja güey. poner el tronco, ¿eh? No, 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 pues no. Sí necesito los tablones. Su puta madre. ¿Y los tablones qué es? ¿Cómo son? Quiero Se saber. consiguen con la sierra en un aserradero, lo que estaba platicando ayer con China, o comprándolos, pero no sé cuántos cuesten. Y necesitamos no sé cuántos. Bastante, me imagino. Y no sé, y ya, o sea, ¿ves cómo se ponen las cosas, Gerson? Sí. Ya puse 70 clavos, se fue casi una caja, ¿vale? En el segundo slot es madera. En el primer slot, en el tercer slot es metal, ¿vale? Se va a hacer de metal, pero ocupa 10. Ocupa bastante mierda este pedo. En el cuarto, slot es una madre de Joder. metal, que es con la que hacemos la puerta, nada más. Entonces, sí o sí necesitamos ese pedo, vale, verga. Los clavos y lo que tú dices, ¿no? Sí, no, clavos y madera. Los Entonces, a tablones. ver, yo tengo varo acá. No sé si ustedes tienen o en la caja dejado hasta el China. ¿Qué pedo? ¿Dónde Aquí dejo déjala. troncos? ¿Acá? Acá. Ok. Sí, necesitamos más cosas para cerrar todo esto de la caja aquí. Dale, voy a Pero acomodar. tengo una idea de. Pero la cosa es que se puede, ya más o menos sabemos Sí, cómo es. ya. Ahora tengo Ah, esto y la. acá hay opción para hacer una puerta acá, ¿sabes? Sí. A la mierda. Ese tronquito no, eso No, no es sirve. leña, ¿no? Eso es leña. Esa leñita no, no nos sirve. Cabrón. Ah, no. Pero no sirve para Para la caja. fogar. Por la fogata, Para ¿no? fogata, sí, Ah, pero. ok. Entonces lo aviento por ahí otra parte. Vale, pues. O hay que cortar más troncos para que Haki vaya poniendo. Dale. Sé que ya no estaba en The Forest. Claro. ¿Que en el de fuera también es igual así? Pues Nada estoy más, cortando madera.
LOL. Leñador profesional. Algo hay de eso. Nomás de un tronco, eso es una mamarrada, ¿no? Sí, sí, es el problema. Pero igual es en el mejor, este te da como dos. No, nomás me dio más leña, güey. Pero no me dio el más tronco. Ayer, como me topé con los dos tipos, también estaban llevando cosas para su base, hack. Ok. Así que ellos también están haciendo su base. Nosotros somos cuatro. Ok. A ver, el capitán. Ahí, bótalos, bótalos. Te dejó un troncote ahí atrás de ti. El chino va a venir más tarde todavía, me dice. Dice un amigo que hablas igual que otro amigo, tú, Gerson. Es que sí. Y sí, tienes razón. ¿Cómo así? Pero tienes el mismo tono de voz, güey. Hablas igual. Ah, la voz. LOL. Sí, sí, a ver. Qué gado. Sí, ya no recordaba. No, güey. Sí, que me preguntas, ¿estás jugando con ese güey? Yo me acuerdo cuando lo parabas desmayando al unbox. Le hacían pelea así como yo con el hacky. Al unbox siempre lo parabas noqueando. Sí, estaba cagando el palo. Y era recio porque se piconeaba. Ajá, sí me acuerdo. Otra vez, dale otra vez. Sí. El ratita del unbox. ¿Y con qué lo vas a cerrar tú? Ya vi que estás poniendo los troncos, pero ¿con qué vas a cerrar? Necesitamos, estoy poniendo digamos que la base, ¿ok? Necesitamos unas, es que no sé cómo, necesitamos unas madres de maderas, son, no sé cuántos sean. Necesitamos varias cosas, estoy poniendo la base, necesitamos unas planchas de madera y metal, ¿vale? Entonces sí necesitamos pues varias cosas, yo por eso les dije que sí iba, este pedo no es de un día a otro, esto sí iba a tardar, yo traigo pues, lo no, que... No, va a tardar, sí. En lo que voy por mí, pues... Una semana para que quede completo, creo. Nada más, ahorita en un periodo. No, sí, güey, yo creo. Si trabajamos los cuatro, pues lo hacemos bien. Pero no vengan a jodernos, otros jugadores, güey. Sí. Hay pocos jugadores, no creo que nos puedan robar. Y es que estamos en la zona alta del mapa, ¿no? Estamos en una zona alta. Sí, pues es que ese paso está cerca del outfit. Ay, güey. Aquí tiene que ir una puerta. Exacto. Necesito pues unas. Yo tal vez estoy así como que cerrando a ver qué pedo. Aquí una consulta. ¿Qué se compra? ¿El candado o se compra esa cosa que es con código? Con código, creo. El candado no sé para qué. Tengo que leer el mod. Para... El candado cuesta más que el código. Tengo que ver cómo está el mod. Cómo es la descripción para saber. ¿Vale? ¿Pero te están de descuento los juegos de Bohemian? Sí, ¿verdad? Sí. El DZ está en descuento. ¿Cuánto cuesta ahorita el DZ? Ten para la verga. Está caro ya. Otro juego más de Bohemia, aparte de este. No, pues de lo que hay, Arma 3, Arma 2. Pero ese es un DLC de Arma 3. Pues está bien caro, güey. Pues casi lo mismo que... 500 baros. Está chido, pero nomás vale la pena el mapa. Pero no. Está caro. Lo tiene el AK, güey. Ese es lo... No puedo. ¿Sí? Ah, los troncos, pendejo. Imagínate si estuviéramos los cuatro ahí. Estaría llenecito eso. Que sí, necesitamos las planchas y ya con esto. Una madre de ahí, metal. No me digas. Candado. Ahí.
El hacha legendaria lo venden ahí en el taller, ¿no? Sí. Hasta ahora no se me daña. Lo bueno que puedes reutilizar el kit de valla, si no, cada rato una cuerda, pues qué lata, ¿no? Eso sí, imagínate. Se ve más trabajoso, ¿eh? ¿Le has hecho el test de sangre a Neto? ¿Cómo? No. El test de sangre. ¿Para? Ah, no. A ver si no para saber si eres positivo o negativo. Bueno, yo soy positivo. Haki creo que es negativo, ¿no? Soy O negativo. Ah, el tipo de sangre. Ah, yo pensé que... Sí. Se compran el trader y ahí te lo pones y sale. Ay, no más le encuentres por allí ya. Ah, también. Tranquilo. Pero a veces nos puede ayudar en un caso de PvP. Son 11-19, ¿verdad? Pues, primero que encuentre un arma porque no tengo nada. Ahí dale, a izquierda y conecta. Bueno, tú puedes conectar también. A ver, ¿qué voy a intentar? Aquí, ya lo he hecho, a ver. Apriétalo. Aquí. Agárralo y dale ahí conectar. Eso ya. Sería más fácil si me ayudaran, la neta. Bueno, pero ya con esto está bien. Ya, ahora conecta. ¿Quién está comiendo? Allá. Yo tengo... Yo no sé, ayer que me agarré a un round con Haki. Dale. Ya ven, cabrones, ya me abrí mucho. Bueno, vamos a empezar de acá. Es que estaba con un cuate del streaming y me dice, vi que Luis, aquí le dices imbécil. Digo, al Haki. A ver. No mames, si nos vamos a acabar todos esos putos árboles y luego para traerlos, güey, va a ser un pedo, güey. Va a estar sí. Bien lejos, güey. Pero ya con eso, tronco solo es para eso. Claro. Igual tenemos movilidad. Ajá, ¿verdad? Claro. O sea, el de este está muy cambiado, como dice Haki ahora. No es solamente lootear y subir al norte y mudarte a otro sede para hacer PvP, sino puede ser muchas cosas. Sí, pues es que era siempre eso, ya estabas full y buscar. Pues sí. Claro, ¿te acuerdas de lo que hacíamos? Looteamos, íbamos a PvP o dupeamos. De la base, a ahora cambió. Ya cambió eso. En cambio ahora, mira lo que puedes hacer. A ver, ¿tú puedes agarrar este tronco, Gerson? A ver, ¿qué pasó? No lo puedo. ¿Dónde agarrar, estás? Está como acá, a donde estabas agarrando el último. Ah, entonces en el lado izquierdo. Ajá, sí. Mira, a tiene ver, una marca. Pasó. ¿Sí ves esta marca de este árbol? Mira. Tiene una marca. De una bandera. Ah, sí, una bandera. Acá, sí, mira. Yo también me topé con uno. ¿Puedes agarrar este tronco? Está bugueado, no puedo agarrar yo. Ah, sí. Ver, es que has dejado tu pera, ¿eh? Sí, estoy débil. Me da curiosidad porque en ese agua tiene una marca, ¿sí o no? Es una bandera. Gente. No sé qué bandera, pero tiene marca. Los árboles rosas. Árboles rosas. Pues los llegan a exportar, supongo. Buena calidad de árbol. Para, madera. Oh, ¿qué estás de malas aquí? ¿Qué pedo? Ah, no, yo ¿no estoy bien. ¿No cogiste eso o qué? No, de hecho no. Voy a tener que hablar con tu vieja para que te dé una buena acogida y despiertes de buena, porque... Que me suena de cordial. Nos afecta el estado de ánimo a nosotros. Nos das morales, ¿eh? Mira, ahí va. Ya casi ya se me dice el güey, corta y calla. No, tampoco. Oye, vamos en chinga. No, imagínate solo. No mames, qué hueva. No, mucha hueva. Acá no puedo pasar. Hay que desaparecer ese tronco, pero ahí te lo corto. Se puede cortar. Te lo voy a dejar por acá ya. Oye, Haki. No me dejo para... ¿Y tú le estás dando la distancia? Acá, entre ¿sí? cada árbol. Toma, mira, ahí sí, te dejo otro acá, mira, Te lo dejo acá. Es que aquí no me deja por el árbol, vale verga. Me parece que está arriba la marca. Tirado. Voy a por más. A ver, ahora, pa. No me deja cortarlo. No, pues está tirado.
Lol. A ver. ¿No se puede cortar? No. No, dos tirados no. O no sé, tal vez sí. No, no. Me voy a cortar, a ver, con un hacha pequeña. Mira, mejor jalenlos para donde se cortaban antes, ¿no? No creo que se cortaban. Sí, pero... se cortaban. Ahora sí. Bueno, te lo voy a llevar para otro lado, Jack. Para acá. Calcula la distancia, más o menos. Pues es lo que intento, pero ahí no puedo. A ver, para allá. No, no hay que cortar árboles así que estén cerca al esto. ¿Dónde lo dejo, aquí el tronco? Ahí donde está la malla de metal. Hasta el fondo. ¿No hay tronco? Hay que esperar el reinicio, no es caballero. Corto ese de la entrada entonces, de la entrada principal. No es verdad, porque vaya a caer en la entrada y ya no nos deja, ¿eh? Pues se reinicia, mijo. Sí, se reinicia. Como se reinicia, ya se aparecen los árboles. Pero hay que avanzar, ¿No hay otros troncos? Verga. Sí, acá hay otro, te lo traigo. Ah, pues, si lo puedes conectar, llevarlo hasta allá. Ya. Creo que es un poco más lejos, voy a cortar árboles que están por allá. Sí, la huevo son los tablones, la puta madre, pensé que no. Ojalá lo vendan. Sí, sí venden. Pero pensé que no. Vale, gracias. ¿Cuánto ocupará de espacio? ¿Quién sabe? Para o llevar sea, al menos el carro. Los videos que he visto es un carro, sí o sí. Ah, le pusiste ahí a Jevi, ¿cómo se llama? En el hueco que había esa parte. Conectar. Listo. Mira, un esquerzo apareció. Menos mal, en este hueco no puedes entrar. Acá sí puedes entrar, Haki. ¿Tienes más comida tú, Haki? En el carro, en uno de los carros hay arroz y agua. Ah, sí. Yo tenía yo arroz, creo. Ah, entonces me lo como. Haz el pozo. En el carro hay comida. Si no, yo te doy una mermelada. No, tengo yo un arroz, el otro no. Ah, la mermelada es la más chida, ¿eh? Y la mermelada te levanta bastante, no sé por qué. Lo dulce, ¿cómo? Será, creo. Hola, verga, tremendo el bolazo. No mames, debería de correr un poquito, ¿no? Para llevar el tronco, güey. Oye, ¿no podemos meter los troncos en el carro y ya jalarlo? No sé, cabrón. Sería buena idea probar. Toma, te dejo acá, tronco. Vale. Sería buena idea, porque sí, está muy cabrón. Que cortes varios y los vayamos metiendo en la camioneta, güey. Que mira. Está ¿verdad? Un puto lejos. Aquí, ¿este hueco no lo puedes tapar? Ahorita, pues primero esto, quiero ver qué onda. Falta mucho. Bueno, ¿quieren algo grande, bonito? Pues, órale. Así con sus tiendas y ya. Claro. Bueno, a ver, chido. Como que dicen que ya jugaron DayZ a plenitud. Ahora sí que vale la pena. A ver todo derecho. Acá te lo dejo, Ah, qué pro soy, pinche Bob es constructor. A la verga. Bueno. Ahí te dejo el tronco. Más trabajo. Todo derecho. Derecho, izquierdo. Lo que me sorprende es que Haki comenzó a envejecer rápido. Es el personaje, sí. Tú tienes más barba. Yo tengo más barba. Tienes más barba. ¿Cómo serán las mujeres barbudas? No, Dama, te dejo no acá atrás de ti, tú, Haki. Dale, hijo. Nadie tiene personaje mujer, ¿no? No. Ah, el Jinan. Ah, el Jinan. Vamos a tener que dar peeling a ese. Vamos a tener que turnarnos más. Imagínense un mod de reproducción. No mames, no te hagas. Tranquilo, no es que en este pedo. No, digo, te imagino nomás. Ah. No, ya el Haki dice que no, que él es un puro hombre, nada más. Sería bueno la. Ni que fuera el secreto de la montaña. Ya casi, güey, quírese, güey. Vamos a la montaña, Sí, güey. Faltan los protagonistas, nomás.
Aquí te dejo otro. Hijos de la... Ahí va este, pero por lo menos un lado ya va, ¿eh? En un ratito, ¿qué horas son? Son 11:28. Creo que 15 minutos no he hecho esta parte. Sí, pero solo, imagínate, no mames. No, solo, imagínate, cortar tú solo, ponerlo. Cabana, no mames, está cabrón. Da como que hueva, ¿no? Pero si le dedicas tiempo, sí, normal. Bueno, si te gusta este onda. Pero, güey, te tienes que estar cuidando, güey, llega tu culero. No, no ha llegado nadie, ¿vamos? Güey, pero... No. No. Pero yo estoy conectándome así, turnando, cuidando. Así que no hay problema con eso. Oh. Tronco. Lo bueno que tenemos una red de comunicaciones, ¿no, Jaqui? No, sí, pero igual sería chido con el radio, probar el radio. Ah, eso sí. ¿Cómo se escucha, no? Ah, se ve de puta madre. Oye, se escucha. Ah, qué puto tronco. O sea, Hombi tiene raras las llantas, ¿no? No tiene bien... Sí, como bugueadas. Según como intentaron como camuflaquearlas, pero se ve feo. Uy, ahí va. Qué bello. Toma, aquí. Ahí tú me pone. ¿Dónde? ¿Atrás? ¿Al lado tuyo? Sí, sí, sí. Mira, ya voy cerrando este pedo. Toma. Ahí te lo dejo tirado. A ver. Va a los árboles de hasta allá, güey. Ya caigo por... Simón, sí, checa lo del carro, a ver qué onda. Sí, es lo que voy a llevarme la pedorra, ¿no? La pedorra. Así le dije a ustedes, güey. Sí, es que está bien culón ese carro. Entonces atorar, porque pinches güeyes aquí se atoraron en la malla. ¿Qué pasa? Sí, porque aquí cositas se atora el carro ahora, así como me pasó ya. Sí, ya vimos. Ándale ahí. ¿Lo conecto? Sí, conéctalo. Para que lo voy a conectar. La banda. Ya. De aquí a aquí te falta, no tengo troncos. Vas a quedar en la granja de Jackie. ¿No vas a dejar una salida por acá? Sí, acá, sí. Ahí. Pero necesito una madre de metal. No me jodas, CDM. No, mi hacha se dañó. ¿Se dañó? Sí. Hay una madre de parafilar, no sé si sirva o cómo sirva. No, tengo. No, está destrozado, dice. Ah, ya se murió. Sí. ¿No hay otra más por ahí? En un carro yo metí mi hacha. O en donde agarré Sí, por ahí, búscale. Ah, aquí hay un hacha. Ya la encontré. Es pequeña, pero bueno. Será fuerte. La hacha de bombero, por si acaso, lo dejo aquí de repente. Se puede filar. Pues sí, vamos a tener que ir al trail. Vale, verga, no me va a dar tiempo. Ya son 11:30. Necesitamos 2 madres de metal. Es un como alambre. Alambre. Ajá, para las 2 puertas. Una puerta ahí, ¿no? El neto pinche arbolazo que cayó. De lejos. Uno para la entrada de la terracería y el otro para la entrada de aquí del retén. Me vieron como se de. Sí, es una pinche animación bien verga. ¿Es sarcasmo o qué? No. Los troncos pesan como mierda. Ah, mames, sí puedo poner los troncos acá, güey. No mames, está huevo. ¿Cuánto ocupa? ¿Mucho? ¿Poco? Largo. Es como. Yo creo que 3. 3 por. Ok. 11, 3 por 11. Sí, sí caben unos 3 troncos ahorita. Si los llevo. Ah, pues. Pues sí, bueno, mami. Ah, pues se va a tener que hacer así. Imagínate cuando nos cagamos los troncos. ¿Hay para conectar? ¿Cómo conectar? O sea, para hacer su... Te lo dejo acá ya.
Estoy viendo aquí cómo. Es que ese tronco tirado no me deja construir ahí, joder. Sí, ese tronco sí cayó directo para acá. Vamos a la izquierda, un toque a la izquierda. Los troncos son chiquitos. A menos que sea. Ah, cabrón, sí da. Bueno, acá tengo 6 para llevarte. ¿Chiquitos o grandes? Ah, de alguna. ¿También, gorda? Son delgados, pero también... ¿Cómo? Está el neto, ya lo vi a fondo, cómo se cayó la... Está deforestando el pinche bosque, güey. Es que está más chido así acá... con la troca, mira, por eso te digo que sí es buena idea. Acá es que... Ya los metes y ya... Ah, pues sí, güey. Ya no caben acá. Hay un montón de porquerías acá en la camioneta. Más trabajo. Carajo, voy a ver el tronco. A mí sí cabe. No cabe, me lleva. Ya casi a nada de cerrar. Aquí, ¿puedes agarrar ese tronco? ¿Cuál? Se me huyó. Está volando. Imagínate, en la otra base de ya dijimos, ya habíamos acabado hace rato ya. Pasa, mi compa, Sato. Saca los troncos, güey. ¿A tirar este pedo? ¿No apaga el motor o qué pedo? Sí, doble clic. ¿Con un clic se apaga? Con doble clic. Estaba dando clic y clic. Corté tres o que ya no caben ahí. Bueno. Ahorita hago espacio. Voy a pasar las demás cosas, ¿no? El casco y todas esas pendejadas las voy a pasar en otro carro. Okay. ¡Ay! Le quité la puerta. ¡Qué mamada! No mames. Suele pasar. Ahí se la puse. Se le quita pelo? La puerta. No mames. Cabrón. Son autos chinos estos que se desarman. ¿Qué pedo con esa mujer? Por todo. Ups. Howies. Ese siempre se puede conectar, ¿no? Rock. ¿Cuál? Amora. El Rock Amora, el que está escribiendo. ¿A qué dice Neto? Traductor, a ver. ¿Cómo somos nosotros hoy en el día? Ok. Ponle fine, thank you. Ah, pues. ¿Todos somos qué dice? Ponle. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Ay, fine. Alguien que responda para que quede bonito. Ahí está. Al neto lo traigo a socializar. A la verga. Hay que tratar de familiarizar. Mínimo un nochecito hay que invitarle acá. Que venga, eche una carne asada. ¿Dónde ve? Ay, güey, qué chingón se ve. ¿Y mi kit? Creo que no entran los carros en este espacio, ¿verdad? Pero podemos entrar por la parte de atrás. No, sí, pero no pasan, ¿verdad? ¿Por ese hueco?
Sí. Ajá, ¿sí pasan por este huequito? Con las justas, un chiquitín, el amarillo, pero los demás no, que son culones, ¿no? ¿Qué coño está diciendo? Que está allá. Bien, que está bien, porque es el último día de sus vacaciones y eso apesta. Ya te he dado un poco de, ¿qué? Un poco de diversión en este server, ya está conectado. Sí. Que ya es sus últimas vacaciones, ¿no? Está disfrutando. Huevo, escuela pública, ¿verdad? A huevo. Vamos. Es muy noble. ¿Qué metí tanta porquería acá en la camioneta esta? Pues porque así hay gente que le gusta lotear. Y además, pues todo se vende, güey, así que. Claro, ahí lo dejan en el carro para venderlo. A ver cuánto sacamos. Ah, bueno, sí. Y todo lo que falta, ¿no? A ver, esta madre me estorba. Ya vacié la camioneta para poder llevarme. Ya, creo que ya. A ver, aguanten, vara. ¿Ya no quieres más madera? A ver, aguanten. No, ya necesitamos de la otra. Necesitamos ir al trailer o buscar en los aserraderos. Aguanta. Ah, ya te decía, aquí para que cierre ese hueco de allá. ¿Dónde? Aquí hay un hueco, ah, mira. Sí, pero ya tengo suficiente. Ya me estoy haciendo pelota. Esa cartera parece de mujer. No la ves. De aquí cabe uno más. Y otro más acá, creo. Sí. Calculando más o menos. Este árbol más saque la frega. No se puede. Sí, acá hay uno. Sí se vio lo que escribí, ¿no? Sí, sí. Ah, eso, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo se me quita? Sabe. Estaba preguntando que si dispara una pistola con silenciada va a traer a los zombies. Dije que no, pues sé, sí. Soy nuevo. ¿Sí, eso sí? Sí. Ah. No está tan... Es que hay diferentes tipos de silenciadores. Se me entonces... quitó el HUD. ¿Con qué lo vuelvo a agregar? Ya no lo veo el HUD. No sé. No, ¿el no qué? El HUD, no está en las HUD. Ajá, por ejemplo, no veo qué velocidad tengo. Qué extraño. A mí nunca va a pasar eso. Es con una tecla. ¿Ahí te estás escribiendo, mijo? No, sé. No estoy viendo, güey. Es que no veo ya nada, güey. Puta madre. Pues ya aquí terminé. Todo chueco, pero bueno. Hola. Solo aquí me caga el palo este pinche árbol. Encontré una batería de coche, lo guarda, ¿no? Yo la dejé ahí, la tenía en el coche. A ver, voy a salirme del juego. Ah, bueno, lo dejo acá entonces. ¿Qué es? ¿Qué pedo? Igual no sé. No se agotan los carros. Bueno, tienes razón, persona, hay que cerrar del otro lado. Sí, porque ahí sí pueden pasar, sí o sí. Atrás, ¿no? Claro, en ese huequito, al lado, creo, derecho, si no me equivoco. ¿Y a revisar si está cerrada la malla? ¿Dónde está el bosque? Mira, ¿cuál malla? Hay una malla blanca, bueno, una, cerca, ahí del lado, de enfrente, donde están los árboles, hay como un pequeño bosque. Ya, ahí, ya, por fondo, ahí, vos fijaros. Ah, donde vimos los, ¿hay mallas? Tráiganselas, si pueden. No, dicen si hay un hueco, a ver. Ah, que revisen. No, para topar. Está cerrado. No, todo está cerrado. Pero aquí sí puede saltar, creo, a ver. No. Ah, sí se puede. No se puede. ¿Sí se puede o no se puede? Bueno, de mi lado sí se puede saltar, pero no, es imposible. De acá, de fuera para adentro. De adentro para afuera sí se puede. Sí, como estaba bien alzado, tú puedes saltar a la valle y... A no ser, eso tenemos un carro, que cerrar. ¿No? Un carro. Sí, hijos de su perra madre. No importa, lo importante es que... Bueno, sí, de hecho sí. No, con sí, un porque carro... podrían brincar y nos sacan las cosas y vuelven a meterse y así. Sí, entonces digamos que lo importante, pues adentro... Una valla atrás de eso.
Bueno, pues ya después con tiempo. ¿Qué hora son? Temprano. Bueno, pues este pedo ya está. Esto sirve así. No voy a poner acá. Voy a poner un saquito. Bueno, hemos avanzado todo este perímetro, mira. Pues sí, pero imagínate. Del otro, faltan las tablones, no sé cuántos pida, Pide 70 pero... clavos cada muro. Va a ser un pedo, ¿Cuánto? ¡Ah, la mierda! 70 clavos. Pero los clavos no cuestan. 10 mallas de metal pide para hacer una sola pared. ¿Vale? Aquí no puedo salir, mira. Pero aquí sí, mira. Pero aquí sí, pero voy a poner esto, mira. ¿Se podrá? A ver. Sí. Ya puedo ver el chat. ¿Quién sabe qué pedo? ¿Vas a querer más madera o ya no? No, aguanta. Puedo guardar la camioneta atrás. No, vamos a ir al trader, vamos a ver qué podemos comprar. Agárrate el Humvee, si puedes pasar las cosas para que quepa más. Ya las pasé al Humvee. Necesitamos llevarnos el Humvee para... Traer más cosas, sí. Sí. Ahí, junte las cosas para vender también de paso. Sí. A ver, yo tengo unas cosas para vender acá. Mi pala, uy, muy dañada, a la verga. Una pregunta, ¿quién ha traído casco de moto en un carro? Los dejaron en el carro amarillo y yo las pasé ahí. Ya, eso hay que venderlo. Mami. Voy a poner todo acá. Yo las dejaron en el carro amarillo. Sí, no te preocupes, Nato. Yo que lo jalo ya todo. Mami, este tiene un montón de cosas, a la verga. Ese sí no nos pueden chingar, ¿no? Sí. Buena maleta, esa maleta es mejor que la que traigo. Sí, ¿no? Sí. Se me la va a llevar, cabrón. No, si no, no sirve esto para... Si alguien trae una pala, me puede vaciar la arena. Mamada. Vacía. Bueno, que hay más cosas. Las botas. Espera, no se meten esas cosas. Pantalones. Iba yo a agarrar la mochila, güey. Me la iba yo a quedar. Ah, ¿qué mochila tienes? No, usa esa mochila mejor. La esa, cógetela. ¿Cuál? Para que tengas espacio. La mochila de combate. ¿La grande? Ah, ok, espérame. No. Claro, esa sí usa. Pero, ¿cómo la puedo quitar? ¿Cómo me la quito, güey? Es lo que no le entiendo acá. Ah, ya. La ponte las manos y quítale. Ya no me acuerdo, ya. No mames, que sí me. Ah, sí, está más chap, está más grande, cabrón. Otra cosa. Ya nada más, me llevo una agüita. Ya agarra la otra vez, la podemos vender, ¿no? Sí, hay que juntar todo lo posible. Ya pasé al carro grande todo. Eso de agua sí déjalo, porque sí, para el que necesite en caso de emergencia. Dale, entonces lo paso al Humvee. Sí, las cosas que vas a vender al Humvee. Todo está en el Humvee. Vale. Ah, y comprar unas hachas también. Se me olvidaba. No, hachas, no. Bueno, una más. No, sí, Haki, necesitamos hacha para trabajar. Un hacha. Bueno, para acá una nueva. ¿Dónde está mi kit? La mochila también, si no la van a utilizar, bueno. Esas balas las vendo porque no tengo yo Sí, las que no sirven, ponlas ahí. Las que no sirven. Tanque de gas, ahí tengo uno. Una bengala, véndanla. Ya, vale. Bueno, me lo puedo hacer verga. Vámonos. ¿Podemos ir todos en el mismo coche? Claro, somos cuatro. ¿Y si caben los cuatro? Ah, sí, tiene. Ay, puto. A ver. ¿Listos? Bueno. ¿Tiene ¿Qué manera? Ya, ¿por qué parte vas a elegir aquí? Por acá, ¿no? Por la puerta. Porque por allá ese caro culón no va a salir. Sí, vale verga, lo vas a dejar en el trailer y ya me voy. Puta madre. ¿Por qué? Pues tengo que ir por mi hija, güey, no mames. ¿Qué hora son? Son las 12. Bueno, van a ser las 12. No, ¿alguien puede bajar la capota de esa mamada? Yo. Ya. Yo voy a abrir la puerta de abajo para salir por acá, ¿ya? Uh-huh. Y ya subo. Puerta, sácalo. Ya abrí la puerta.
Ah, ya empecemos. Ahora la pregunta es, ¿podrá pasar ese tronco? Para escribir en el papel, es una pluma, ¿no? Lápiz, supongo, ¿no? Para ponerle puto el que lo lea. No, no tiene texturas, güey. Quedaron mal las texturas, güey. No pues sé sí. Cómo flojear. No se ve de la verga, güey. Apure, salgan para cerrar la puerta. Vámonos, neto. No me puedo subir, cabrón. Le doy a abrir y no me la abre. No mames. Sí. ¿Seguro que es para cuatro? Sí, veníamos en Leo. Sí. Ahí están los asientos, cuatro asientos. Ya ahora sí salen. Sigan de frente. ¿Qué pasa por ahí? Híjole. No. Pues va a estar que... A ver, yo mira. No, sí paso de frente yo. Pero. Sí, pero esta madre, ¿no? Ah, deja que se suba y ya nos vamos por atrás. Súbete, Gerson, a ver. ¿No me deja abrir? ¿No? Ya es por allá. Si ¿no veníamos los tres? Mira, el servicio se va a reiniciar en 10 minutos. Dale, da tiempo. Ya, chicos. Carajo. ¿Tú cerras tu puerta, Gerson? No me deja cerrar. Está bugueado, ¿no? No, híjole, ¿qué crees? Que no podemos salir. No, no. Sí, sí pasa, ¿no? ¡Uy! Ah. ¡Qué mamada! ¡Vámonos! ¡Pero mierda! Muy rápido, Joaquín. No, muy bien. Todo va. Si pueden ver el mapa, decirme si voy bien, se les sumó. Que así voy a mi experiencia. No me paro, dejo ver el mapa. Porque solo se me va luego el pedo, ¿ves? Voy para abajo, ves para arriba. ¿Qué pasó? Camino, izquierda. Izquierda full. ¿Sí? ¿Este de tierra? ¿Estamos? ¿En dónde, cojones? Todo el camino a la derecha. Cigarrito.
izquierda. ¿Cómo vamos? La mitad de camino. La cara de esa que me da risa. ¿Perro? Tu cara, güey. ¿Cuál es curioso que yo estoy viendo ahorita? Que de tu lado izquierdo te veo tu barba y tus canas. De frente te veo como esta. Ah, te sale de la máscara, te sale. Sí, se abre 5 minutos. No nos va a dar tiempo, ¿sí? Tal vez sí, tal vez no. Vamos a llegar y... De llegar a España, tal vez no. A móvil. Está bien, Haki, sigue de frente. ¡A la madre! ¿Sí vieron? ¡Hijo del chingado! ¡Pero esa mamada! ¡LOL! ¡A la mierda, pinche! ¿Lo no? ¿La aventó, pinche venado pedorro? Digo, pues me vale verga, ¿murió? ¡A la mierda! ¿Cómo lo mataste, pobrecito? Pues me saltó, me apareció, pinche chingado. Qué pedo. Hubieras tomado el camino de la... Es que estoy viviendo directo, por eso te digo. Sí, hubieras tomado la entrada que estaba a ver. ¿Estás viendo qué? En la izquierda. Sí, estoy bien, digamos que estoy viviendo directo en el camino. Sí, voy a cortar por ahí, pero... Puedes cortar más adelante a la izquierda. Aquí en la derecha. Izquierda. ¿Izquierda? Claro. Se va a resetear esta mierda. La base, ¿no? El trader está ahí. No. Perdón, derecha. Acá gira derecha, gira derecha. Ah, derecha. Pues la derecha. ¿Sí nos va a dar tiempo? Sí. No, pues, si hay una tienda militar. Ah, ya estás ahí en el camino, allá, güey, ahí. Sí, acá sigue de frente, no me lleva. ¿Ya vieron esa tienda? ¿Qué? No es tienda. ¿Cómo no? Más un... Corral, no, no es una tienda, está aquí. No es. Dentro de ahí. Ya por el gran tiempo, wey, madre. Ahí está, por aquí la subida. ¡Hola, troca, troca, troca! No mames. Uff. Esa roca sí es de las peligrosas. No sale. Dale turbo, wey. Está todo gas. Estamos aquí. ¿Y no le vas a decir nada, Jefferson? ¿Te andaba diciendo de ti? ¿De qué? ¿De que estás, cómo te habías subido a la piedra? No, es que estaba doblando y que se me tocó con la piedra. No había dado cuenta. Iba a salir, pero me quedé atrapado. Ay, es una... No mames. Qué feo. Es que en la primera se ahoga mucho. Es que era huevo en segunda, ve. No avanza.
Creo que hasta aquí llegamos porque ya no avanza. Van a reiniciar el servidor, ya vámonos, salte. Ahí está. No, sí, no, sí. Ya no aparece, está ahí. Un minuto. ¿Me desconecto entonces? ¿Cuánto falta? Verga, tengo que esperar, tengo que darles el dinero. Un minuto. Mierda, mierda. Pero igual no pasa nada, te apareces ahí adentro. Ay, bueno. Son las 12, déjale, levanto mi desmadre. Ya no vaya, Jackie. ¿Vas a recogerlas? Oh, pues, ¿y quién va por ellas, cabrón? Ah, chingada. ¿A qué vas a recogerlas? Ahorita en unos 15 minutos, te voy a dar 15 minutos de lo que regrese al server, les doy el dinero, yo me quedo ahí. Busquen ahí que diga plancha de madera, compren todo lo que puedan de plancha de madera. Y... plancha de madera, ¿sí se llama? Sí, plancha de madera, ahí la venden. A ver, vamos a buscarlo acá. Y dos alambres, ¿cómo se llama? De espina, ¿cómo se llama? Una chingadera de alambre con espinas, dos. ¿Así se llama? Sí, bueno, es un alambre, o sea, le estoy diciendo la cómo es un alambre, cabrón. Ajá. No me preocupes, Es un alambre, y pues lo que importa más, son las planchas de madera. Las dos. A ver si me consiguen un arma, ¿no, culero? Que no tengo nada. ¿No traes arma, perro? Yo es que se perdió un MP5, hace bug, le di doble clic, creo que la boté del carro. Ay, vale. Oye, cabrón, pues tiene ya años que no juego esta madre, güey, no mames. Ya te doy la mía. Es un sniper, está más o menos. No, a mí dame un M4 full. Nah, no, pues no hay varo, hay que buscar. De hecho, no hemos salido de ahí desde hace 4 días. No hemos ido a lootear, no hemos ido nada. ¿Pues qué han estado haciendo? Ahí en la pues montaña, es... solitos. Pues sí. Ya además, entro, les doy el varo y llenen este pedo de planchas. Oye, eso está muy bueno, ¿eh? Mira, te voy a pasar en el Discord lo que he encontrado. Ah, pues ya tengo la noción, solo falta eso. Clavos, muchos clavos. Ajá. Nada más. Nada más, pues es que si imagínate. ¿Ya podemos entrar al server? No sé. A ver, vamos a fijarnos. Espérate, falta un poquito. Bueno, me apuro rápido, ahorita eso. Analizando de por mientras. Ya no vayas aquí. Pero vuelve rápido. Necesitamos plancha de madera, dijo, ¿no? Ah, correcto. Ah, acá está. El comlock. Eso se tiene que comprarse para bloquear las puertas. Aquí está. Es lo que después. Necesitamos. Clavos bastante, sí. Acá hay un montón de clavos. Se puede subir de level, dice. O sea, mejorarlo. Pero no encuentro la plancha de madera. Ah, creo que esta es la plancha de madera. Woman Planks. Woody. Pudding. Creo que este se refiere, Haki. Sí, este de acá es. Ya vino el Severia. ¿Mande? Ya vino el Severia. Vamos conectándonos para ir vendiendo. Y de ahí juntamos el money. Dale. Hay que buscar lo que nos pide el Haki. Ten mucho cuidado con el carro. De repente nos pueden quitar. No mames. Sí, me un lindo carro, se suben y se lo llevan. Dale, agua, te voy por agua. Dale. Yo estoy conectándome, de hecho.
Mal. Ay, güey. Ya regresó el server aquí. Sí, güey. Les doy el varo. El neto ya entró ya. Y... ¿Qué onda, ya? Ahí voy, llego ya. ¿Mi hacky? Ahí voy. Ya no me deja cerrar la puerta. Ah, no tengo el casco. Qué huevo. Solo ponerme el casco. ¿De noche? No. Sí, ya. Ay, eso se apura. Ya. Voy a manejar el carro, neto, cuidado. ¿Me subo nada más? ¿Vas a entrar? ¿O, sí, lo, o espérame, vas a adelantarte? No, yo ni sé dónde estoy, güey. ¿La vas hasta acá? No puedo abrir esa madre. Allá. No, como que se buguea, ¿no? Aguanten, ya voy conectándome. No, ya nos vamos. Ya. No, 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 lávense para que vean. Igual no tengo mucho, gasté en tu casco y la piscina. Está reprochando. Lo dejo en contexto nada más. Parece más reproche. Crack. Parga. La puerta está bugueada, no avanza. Pues son las de atrás, ¿no? Se puede entrar, pero no se puede cerrar. Esto de acá. ¿Lol? Pinche carro, como se quiere buguear. Si de uno que le pongan la metralleta. Ya ingresó Haki. Vaya. Buena suerte. ¿La gasolina que no se acaba? No, sí, a este sí se le acaba, eh. Le está por... bueno, le falta bastante. A los otros no. Los otros tienen infinito. No. El de Mad Max sí tiene infinito. Es que son carros robados, son creo que patrocinio por el admin. Ah, en cambio este de acá no, pues este sí ya cuesta su bar. Ah, ya. Aquí. No gasta combustible. Diferente la voz ahí en el stream. Se lo voy a dejar aquí, pero no lo veo por los árboles. Ah,
Ni dinero ni nada, ni va a entrar el cabrón. Yo tengo, co. Yo tengo poco porque le compré unos calzones a Haki. Yo no tengo. Depende cuánto dinero también tenga el Haki. Vamos a ver. Haki. Ahí dentro ya lo vi, ahí apareció como GM. Ah, me se mueven todos los ítems, ¿ya viste? Sí, el cross. Ajá, se mueven, no, se mueven, me refiero a que estaban ordenaditos hace rato. Se mueven todos. Ese gas, ¿qué es eso? ¿Una puerta? Ajá, una puerta que habían dejado supuestamente. A la mierda, esa que venderlo. ¿Dónde la dejó? Aquí. Por ahí vende sus vaqueros, ¿no? Es el vaquero, Jaque. No, digo, esos pantalones. Ay, güey. Ya me puse unos jodidos, unos militares. Unos jodidos. Ya no. Ya le quité la batería del casco, ya no se lo puedo meter, ¿o qué pedo? ¿Sí? ¿Qué se le... ¿Me tengo que poner a las manos el casco? Sí. Pon el casco a tu mano, a las manos, y ahí ponle la batería. Ok. A ver, me salgo. Ah, ¿todos están aquí? Vámonos, rápido. Combinar, ¿no? No. Espérame. Ah, ya. Ah, qué mamada. Qué pedo. No se puede cerrar la puerta, ¿no? ¿Dónde estás tú, Haki? Ah, ya vi. Ah, adentro. ¿Quién dejó tirado debajo del carro algo que está brillando? No sé, a ver. Vámonos. Han dejado una linterna tirada. No sé. Bueno, qué importa. Vámonos, ya. Ya estoy arriba. ¡Vámonos! Yo, Haki, ya está. Sí, ya. Ah, llego y ya. ¿Rápido, eh? Ya, que yo me apuro. Llegamos, ¿no? Sí, voy a dar la vuelta. No, esta es la luz del carro, la que ves, la lo que ves, dice que brilla. Mira, es la luz, las tiene abajo las luces. Ah, cierto, acá está estoy bien. Está bugueada sí. Esta madre. Está con todo eso, esa huevada, que no se puede ver bien. Tiene la luz abajo. Como que lo hicieron muy rápido este modelo del carro, ¿no? Sí, se apresuraron. ¿Ya? ¿Te llegamos? Pues quiero que alguien no se va, si hay gente. Uy, chocaste, ¿no? ¿Cómo? Ya ahí, bájense. Vaya avanzando hasta que lo cuadre. A ver, Neto. Como digo, es aquí. No puedo sí, pasar sí, sí, tú, Berto. No, por atrás. Ah, ok. Supuestamente acá hay una valla, supuestamente. Pero invisible debe ser. Claro. ¿Qué vas a tirar, no? Sí, el dinero. Ten. Dáselo a Harrison, güey. ¿Ya te va? Ah, pero... No, ya, tienes ya, dos ya, billetes de esos, güey. Ah, espérate, güey. Creo que sí, no tengo eso. Y para que metas las cosas aquí, sí, dinero. ¿Vale? Ah, acá tengo más. Vale. Ahí está. ¿Vale? ¿Cuánto baro tienes tú? No sé. Tiene 10 ahí está... billetes de José María. ¿Quién sabe? Dámelo, ¿no? para poder venderlo. Dámelo si no para poder comprarlo tuyo. Pero, bueno, te lo doy, espérame. Voy a pasar a una cartera de mujer. Ya, dame un permiso para dejar pasar el carro. Los tablones están en estos dos, en uno de estos dos.
Son planchas, dale, dale, ya. Neto. Dale, ya, dale, ahí ya. Ya. Cuidado. Me toca el cuidado. ¿Cómo queda, eh? Compren muchas, lo que puedan, y las llevan allá. ¿Vale? Dale, patrón. Dale. Pues sí, dale, patroncito. Ya no, ah, la verga, amaneció. Espero. Jefe, dale, pues. Y la marihuana. Ah, oye, ¿ya te vas tú, Jaque? Ya, güey, ya. Nomás revisa rápido el streaming, a ver si se ve bien. O sea, es un amigo que se le corta. De regreso. Ah, ya, mucho. Toma. Toma la cartera, te la tira al piso. Ya. Ahí está. Déjame ver, ya le eché lo que tenía de dinero. Tenía dos o tres billetes. Bueno, ahí vale. Plancha de madera, ¿no? Sí, plancha de madera. Ya, coge tu carta. Agarra tu moneda. Agarra, hay que dársela, que se deja que yo se la voy a dar a ese güey. Hay que dártela. Ya cuida el carro. ¿Lo cuido? ¿Que se lo pueden volar? Claro. Ok, me sumo entonces a ver. A ver, toda esta chingadera que está acá. ¿Qué poco crees que haya gente así tan gandalla que nos quiera robar el carrito? Ahí me topé con dos de los tipos, pero ni siquiera se atrevieron a robarme. O sea, me tengo 18,000 sumado, ¿eh? Ojalá me alcance para todo eso. Si no, se va a enojar el capitán Haki. Sí, pero viene. Recoger, toca a sus niñas y ya está bien. Que me noto la basura para juntar un poco más de dinero. Creo que está todo. Ah, falta un orca. ¿Cómo puedo quitar acá la marca que la que había puesto anteriormente? Le pones otro clic y lo quitas. Ah, con clic derecho. Ah, ya vi. Claro, para que no se llene de marcas, pones eso. No es que la había puesto, pero negra. O sea, pues se ve muy. Sí, no fastidiosa. Pero sobreponiendo ahí se quita. Qué extraño, no se puede meter esas botas. Es con la chica del vagón, ¿no? Como la ropa. Sí, estoy ahí vendiendo todo lo que tengo para juntar más plata. Ahí es la misma que tengo, el que pendejo. Ya. 18,000. Hoy estoy descalzo. Estoy juntando el varo. Ya, a ver, vamos a buscar en construcción. Brinca el coche, ¿no? Como que de repente empieza a brincar, ¿no? Sí, no te asustes. Voy a matar. No, no es como el anteriormente. Bueno, en esta sesión no es. Eso, hacha, así vende el hacha. Rest. Rest like. Eso, hacha, así vende el hacha. Rest. Rest like. Cuerda. Hacha, así vende el hacha. Dijo que también necesitaba una cuerda, voy a comprar eso también. Rest like. Cable metálico, no sea, no dijo. Tablón, acá hay un tablón, ¿eso dijo? No. Plancha de madera. Ajá, dijo plancha de madera. Hoja de metal, funda protectora, caja de munición, bidón de gasolina. Tablón, no me sé, pero. Estoy buscando esa imagen, o creo que se craftea esa huevada. Clavos también dijo, ¿no? Sí, que quería mucho clavo.
Acá están las cerraduras, están baratos, ¿no? Caja de clavos, acá está. Voy a comprarme, cuestan esta huevada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Alambre de espino, no. Esa tampoco. Bidón de fuego, bidón, cofre marino. Me salgo y empiezo a vender las cosas. ¿Qué pedo? A ver, anda vendiendo las que están ahí en el carro. Qué raro, no hay esta vaina. La plancha de madera no hay. Me dio mal el güey, ¿no? Plancha de madera. Ven, tiene otro nombre. Para mí, que es el que vi yo. Puta madre. Construir tu base, acá está. Vamos a ver. ¿A quién le puedo vender los cascos? ¿Dónde venden ropa? No. En sesión, helmets, ahí está. A ver, pues. Ah, ya es que tiene una barra de desplazamiento. Ahí vienen los míos. Ok. Pantalones. Sí, sí, está fácil. Las armas. ¿Cómo? Las armas, tengo un arma, ¿a quién se la vendo? Ah, ya, los de la campaña de campaña, ya me acuerdo. Sí. Los clavos ya. Pásame la cartera y te echo el dinero ya de lo que vendí. Esa ha tirado al costado del carro. ¿Cómo? Esa ha tirado al costado del carro. No, ¿la tiraste? Ahí lo dejo. Sí, ahí está la cartera. ¿Por qué la tiraste, güey? Culero, la tiraste. Ah, no, te dije que la recogieras, pero... Estaba buscando cómo venir. No te paré, bola. Perdón. Ya. Por ejemplo, esta puerta, esta pieza de esta puerta, ¿a quién se la vende? Ya. Yeah. Donde se compran los carros, las llaves. Afuera de la tienda, hay un vendedor. Ah, sí, sí, la plancha. No encuentro la plancha de madera. Estoy ciego. Cuerda, masilla, cinta, creo que es el tablón, creo que es esto,
Sí, es el tablón. A ver cómo se iba. ¿Tiene su WhatsApp de hacking? Teos, ¿qué? Perdón. ¿Tiene su WhatsApp de hacking? ¿O te conectas por WhatsApp con él? No. Me manda puro. Seguro no tiene teléfono, no tenía, no sé, no te mandó. No, sí de tener. Quería preguntarle algo. Porque en la plancha de madera no encuentro, o será conocido como tablón. Toma, tengo más dinero acá, te lo dejo, mira, para que lo cuentes. Ahí te voy. Te dejo la cartera y la... Ahí está, muchas gracias. Ahora sí, recoge tu wallet. Gracias. Gracias. Estoy buscando ese puto tablón de mierda. No sale de carro, no. Son de carro. No, acá tiene que estar acá. La plancha de madera no hay. Entonces, pero hay uno que dice tablón, o sea, es una madera. Estoy viendo un video y se parece mucho a él, a menos que sea otro nombre. Por eso quería saber si le preguntaras a Haki a ver si es ese. No, no tengo, ya le mandé un con el Face, pero no contesta el güey. No tiene. Tablón se llama, yo creo que debe ser ese. Hoja de metal también que está acá. ¿Esto que me has pasado qué es? Marihuana, puta madre. Eso sí es fácil conseguir. Ventaja, bidón, los bidones sí está acá, las tens. Provise tens. No, pues, creo que es el tablón. No, pues creo que es el tablón, como te digo. Está 500, ¿no? Sí, ese es. Sí, ese es. Aquí está que lo pone. Estoy viendo mi video, Pete. Acá está. Materiales, a ver. Llevo en el carro. ¿Sí? ¿Sí? Ah, lol, me cagas. De puta, dije que... ¡Mierda! Estos españoles de mierda le dicen plancha de madera. Es este... tronco. ¿Lo tienes traducido? ¿Cambiado? Yo tengo en español, pero no sé por qué dicen plancha de madera. Es que se le dice, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Para! Está brincando bien culero el pinche carro. Sí, ten cuidado, ese se buguea así. Pero no te mata, tranquilo. Tablón se llama. Ah, verdad. Plancha
Pinche de madera. Españoles de mierda. ¡20 planchas! A ver. Ya. Los troncos. 50 clavos. Una para. Ay, 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 ay. Tablón, ahí está. La plancha de madera es el conjunto de todas las maderas que se pueden encontrar en Michiquino, Berecino, dice. Ah, ya. Es como esas maderas que siempre encontrábamos a veces cuando cambiábamos en Cherno, en las construcciones afuera. Ajá. Había un montón de madera ya. Ahí hay 84 unidades. Y estamos solamente una sierra para cortarlo y con movilidad para poder encontrarlo. Eso es un pedo, ¿no? Es tan fácil. Sí, es este. Nos sale más rentable encontrarlo y cortarlo. Llevar tres carros como mínimo, porque esa manera sí. Voy a comprar un tablón, porque este de acá es igual. Es. Voy a comprar unos. Porque está que pide unos 10. ¿Eres tú el que estás caminando? Sí, sí, estoy cuidando. Estoy revisando. Vale. Tablón, acá está. Voy. Esto de acá es. Uy, verga. Ah, ya, qué bueno, son 10. Son 10, ¿no? Sí, sí, menos, pensé que era un por unidad. Menos mal. Pero igual, hay que buscar en Michiquino y en. Y en... Ahí dijo los lugares. Después yo le digo a Jaque. Mejor, güey. Sí, cuesta un poquito, cuesta 500. Nada, es mucho, ¿no? Sí, tengo 17.000. Ya tengo otro billete, güey, mira. Encontré un billete acá en el... Te lo dejo acá tirado. ¿Has encontrado? Ah, ya lo puse en el carro. Ahí lo tiré, mira. Por ahí lo tiré. Vale. Ah, me faltó vender todas esas mierdas, güey. Ya más trabajo. ¿Ya agarras el billete? No, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde se quedó? ¿Dónde está? Por acá lo tiré. ¿En el carro? ¿Dentro? No, lo dejé en el piso, pero no lo encuentro. Vale. Ah, ya lo encontré, lo tengo acá en... Te lo pongo en el coche, ya lo puse en el coche. Ya, ponle. Voy a vender lo demás, me encontré más cosas que no tenía acá. Ya, podemos llenar... creo que 50... 100, 200. No sé. Madre, las puedo comprar. O sea, llenar el carro. ¿Y se necesita cuánto dijo el tipo este? ¿20 planchas por muro? Mierda. No mames. Eso sí va a costar como mierda, te digo. Y hemos hecho varios muros, ¿sabes? No, pues un chingo, güey. Vamos a tener que venir unas 5 veces, te digo. Dos. No, sí, de verdad. ¿La hacha quién se la vende? ¿A nadie? Nosotros todo de verdad. Hacha, acá está. A donde estoy comprando, ahí se vende hacha. Y se compra. Ah, no, venderle. Ok. También. ¿Qué hacha le vas a vender? La hacha, el hacha que tengo en la mano. No, esa. Las estaba en el carro, había dos, hay un montón de... Pero esas ya necesitamos para... Bueno, si no tiene espacio, véndela, pero sí vamos a necesitar hachas para poder cortar más árboles. Las dejo, entonces. Las dejo. Claro. Sí, en el carro también hay otra hacha, pero sí nos va a servir. Dale, pues lo voy a poner hasta abajo del vehículo.
Ya tengo más dinero, voy a meterlo en la... Mete en el carro y yo lo cojo. Te meto la cartera abajo. La cartera de mujer de Haki. Ahí te puse la cartera ahí al lado. Ahí. Ok. Te dejo la cartera. Gracias. A tu costado. Vale. Sí, ya la vi. Gracias. Menos mal trajimos este carro porque ocupa bastante espacio. Si hubiéramos traído los tres carros vista de Haki, hubiera sido... Pucha. Llevábamos todo para allá, todo el cerco que hemos hecho. Ya. Pues ya, ahorita fue la prueba. Se lo meto acá. Okay. Sí, todo lo que caiga en el suelo, por favor, lo recoge. Tengo más plata todavía. Habló 1, 2. Deja comprar 2 más por turno. Acomódalo ahí para que. Le he puesto un poco mal, ese ahí. ¿Dices que son 20 por muro? Sí, son 20 por muro. 2, 3, 4, 5, 7 muros. Yo creo que sí da. Con eso se alcanza, ¿no? Se dan como... No, es que si no... sí, estos... Para unos 4 más para abajo. ¿Y los clavos? ¿Ya los llevas? Yo los tengo, los clavos. Los clavos sí los vamos a llevar ya. ¿Tienes espacio tú, no? Sí, tengo mucho. No traigo nada yo. Ok. Ponlo en ese hueco de arriba. Mínimo hay que llenar el carro. ¿Cuánta plata tienes, güey? Tengo 10.000 ahora. A la mierda. 1.500. Está costando, ¿eh? Todo para su casa de sus sueños de Haki. Todo para su casa de Haki con su señora. Y para que no coja tengan que de mala. Claro, bueno, ¿verdad? Sí, hija, no. Mira, Gerson. ¿Qué vas a querer que te venda? Vende marihuana. Vende mota. De la buena. ¿Sabes lo primero que va a cultivar aquí? Su droga. Ahí hay semilla. Se va a poner su sembradío. Sus hectáreas de marihuana. Bueno. Tengo 7.000 ahora. Verga, se va... el dinero se va rápido. No hay nada más para vender, ¿no? ¿O sí? Yo ya no tengo nada. No, ya. Ya se vendió todo. Tocó vender mi arma, creo. Creo que unas 5 maderas más puedo comprar. Uno, dos. Viene, viene, güey. Ay, me espantó, hijo de la verga. Mete el carro, mete el carro. Puedo meterme. Yo la verga, no puedo meter, cabrón. Si me metí, pues... Ya, quédate. Sí, pero igual hay que evitarnos de los ladrones. Ya contestó. Hey, hey. Acá hay algo que no me deja poner la madera. ¿Qué? No sé, qué raro. ¿Las hachas? Ya las moví las hachas. ¿Las muevo? No, pues si sí, las estás moviendo, yo estoy viendo cómo la mueves.
No, es que no me deja acomodar la madera arriba. A ver, acomoda las maderas, a ver. Mientras llevo metiendo. Qué bonito, bonito carro, dice. Sí, ya, ya andaba llegando. Sí. Yo lo vi así como que... Yo no lo había escuchado, güey, hasta que ya estaba bien cerca. En la... Uy, verga, no me deja poner porque... Por las hachas, creo. Ya le quité. Sí, por las hachas era. Acomoda el neto ahí, por favor. Voy. Creo que tiene que caber unas tres más ahí. Se está acercando este güey, ¿eh? Ya deberíamos ir. Por la guafa, que hay pura madera. Es un curioso. Es curioso que en el pozo. Otras dos compre y ya, güey. La hacha la tiraste. La agarró ese güey, creo, el hacha, mira. Yo la tengo, el hacha, yo la tengo. Dije, ya la agarró. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué miras? What's going on? Hey, baby. What's up, bro? se me olvidaba que podía hablar, qué idiota. Sí, se puede. Árale, por si acaso. What's up, bro? Not a lot. Just chilling. Yeah, we are. We're we need a boiler wall to stop the Mexican come to USA. Dile que no estés. Welcome, well. Uno más, ya. Oh, me quedo sin nada. There's no walls here. I think so. I don't know. ¿Qué? Que no hay nada de aquí cerca. Tiene full ese güey, eh. No. Ya nada más, este ya, la última. Ya la muevo ya. Ahora voy a comprar clavos. Vale. Me puedo pasar yo del lado de... Déjalo que no entra. Ah, hasta que escuche, hasta que toma agua, creo. Sí. Me preocupa es que no puedo entrar así rápido, de putazo. Ya. Tengo que ser en el respaldo. Oh. Bueno. No. Puta madre. Clavos de mierda, ¿dónde están? Creo que este es. Sí, acá están los clavos. Cuestan de 100. ¿Cuántos clavos se necesita? A ver, déjame ver. Dijo un chinguero, pero... A ver, escucha, a ver. Mira. Se necesita 20 planchas, 2 troncos, 50 clavos, una pala y un martillo. 50 por muro. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 17 por 50. Vamos a hacer un putero, güey. ¿Qué has dejado abajo? ¿Otra hacha más? 850 clavos necesitamos aproximadamente. Ah, pero está arruinada, o sea, no sirve ya. ¿La hacha? No, que va. Tírala entonces. Sí, muy bien, la otra sí sirve. Esa sí la voy a meter en la mochila, en la mía. Ah, ok. Ahí dejo los clavos, y ahí lo vas acomodando. Sí, eran 700... 850 clavos, más o menos. ¿Cuántos clavos trae esa caja? 6 unidades, 16. No mames, van a ser un putero, güey. Es que las coges, ¿no? Ya los estoy acomodando. Puta, la verdad que yo no los veo, pero yo no sé dónde estarán. Hasta abajo, ya los voy a ver. Uy, estaba brincando esta madre. ¿Tú puedes colocar hasta abajo? Yo no puedo, no veo tampoco. Aléjate. Ya, los acomodé abajo, en hilera. Bueno, si tú los ves, es porque ya sí se pueden. Voy a comprar más, ya, voy a comprar todo lo necesario. Dale, son 16.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, güey, faltan un putero, güey. Verga. Listo, se me acaba el dinero. Ahí te lo estoy dejando, eh. Dale. Vamos, 160 clavos. 176. No mames, como es un chingo de madera. No vaya que se buguea en el carro, güey. Puta, no juegas. Así que tener cuidado. Pues el hack ya no tenía más dinero, ¿verdad? No, no es cierto, se varon nomás. No, pues ya, pues tengo para vender unas balas, espérate. Ojalá como se me alcance una cajita más de clavos. Ah, tengo para vender una mira, espérate. Hazme para esperar un toque. Okay. Voy a vender. ¿Dónde están las balas? Escucha. ¿Qué hice? Escucha muy rara mi voz. No, no alcanza esta hueva. Vale, mira. Me alcanza para dos cajitas más. Dale, gracias. Voy a bajar. ¿Qué pasó? Nada, ¿qué es? ¿Qué dice que escucha? Creo que mal. ¿Qué es el bingo virgo? ¿Verdad? Si este carro no se abre, que brinca. ¿Estás viendo? ¿Dónde? No, no, no. Ahí ya. Está creo que es mira el tipo ese. ¿Por qué es desconectado? Porque ya parece que no sé cuánto. No, no sé. ¿Dónde están los putos clavos? Estaban por acá. Me quedo sin nada de todo. Aquí, tío. Ahí está el tipo allá atrás, ya lo vi. Está allá donde está. Me parece que nos está espiando. Pero, pásate, tú manejas el vehículo, ¿no? Acá le voy a dejar el. Unas balas de regalo. Vete, pásate de este lado, lo maneja. Vale, toque. Dejar. Hey bro. Syria. Entra lento. Ya wey. ¿Listo? Ay, espera. Tienes que apuntar hacia la espalda de la... Vale. Cierra tu puerta. Vamos. Ya. Bye, bro. See you later. Ahora sí, vamos a la casa. Con el carro lleno, mira. Este carro debería estar todo pesado. ¿Cuántas maderas estamos llevando? Haz la cuenta, a ver.
Lleva 75 tablones por 10. 350. 350 y clavos. Ajá. O sea, ¿cuántos? 432 tablones. 432 y tablones 350, ¿no? Ya. Yeah. O sea, que le paso la cuenta al pinche aquí. Está bien, te pasa ahí. Vamos, a togas. Mierda, Saturno. Verga, este es otro camino. Sí. Vamos a perder todo el material, güey. Era por la derecha. Por aquí. En el carro. ¿Mate, perdón? ¿Cómo suena el carro? Me da risa. La verdad, parece carro viejo. Look at
te iba a subir a la piedra, güey. Parece, ¿no? Sí, no, ya valimos, güey. Ay, ya. Lo bueno que tenemos los otros carros, que ellos estamos relativamente cerca. Sí. Relativamente estamos cerca. Por aquí respondió a la clase, así que fíjate a la izquierda y a la derecha. El ataque que estaba viendo ayer. Me encontré un helicash por aquí y otro más adelante en la antena. Ok, por aquí debe aparecer más. Acá sufre un poco el carro a subir. ¿Cómo? Yo tuve dificultad con el Mad Max, con el carro ese. Tenía que ponerle primera para que suban. Acá a la izquierda tiene que ser un helicóptero. A ver. Creo que no hay. No, no hay. Vamos al camino. ¿Eso qué es? F-O-L-P. ¿Para qué será eso? Diferente. Pues sí, es una buena resolución. Ah, vi tu video, se ve un poco medio así largo el video, como si fuera una película. De repente es por eso. Casi cuando a 3840. Ah, con razón, pues. Creo que se refiere a eso el que te dijo. No, por ejemplo, estoy viendo yo en una tablet de posición así. Cuando lo pasa a YouTube, se ve chido. ¿Ah, sí? Uy. Mierda. Qué bueno que los árboles se hayan remisión. Sí, ¿no? Pero... Verga. Voy a empezar más cerca para correr la tercera por una estanda, ¿no? Cierto. Poner reversa. Deja que lo tire. Me voy a comprar eso, ¿verdad? Espero que haya más en la base. Ah, fíjate en las cajas a ver si hay martillo. Yo voy acomodando el carro. Pero déjalo cerca de ahí porque son los tablones. O no se pueden poner mientras los tablones, ¿no, verdad? Déjame probar a ver. Listo. Un arma. Una mochila. A ver.
conectar. Se puede conectar, pero necesito el martillo. Sí, necesito el martillo. Yo vendí uno ya, así que... Yo no tengo plata ya. El chino tiene plata, puta madre. Ah, mira, acá hay una pala. Y acá hay clavos. Ya. Clava, clavos, sí, pero necesitamos el martillito también, este, Neto. Sí. Ya. O sea que vamos colocando las maderas, vamos conectando, creo. Ah, mira, sí, tiene un montón ¿tienes? De armas acá, güey, no mames. Lol, les hubiéramos metido. Mira, tiene un montón de armas acá, escondidas, ese cabrón. Verga. Tiene un montón de miras, güey. Eso hubiéramos vendido. Tiene una caja de balas. ¿Tienes martillo? Es lo más importante. No, pues estoy buscando. Tiene una linterna. Es aquí, viene ahorita ya. Ese cabrón tiene martillo, pero no sé si puede aguantar. Se le puede arruinar, ¿sabes? Yo lo que estoy haciendo es conectando. ¿Cómo conectando? No entiendo. O sea, poniendo las maderas a las vallas. Para que el haki solamente con el martillo, pam, pam, y ya. Ah, okay. Acuérdate, son solamente dos por hueco, ¿ya? ¿Ya las pusiste ahí? Sí, esas primeras las puse, ¿no? Estoy aquí, mira, para que veas. A ver, agarro una y ¿cómo la hago? Y conectar, un clic. Ah, conectar. Solamente una, se puede poner 20 clic. Nomás. Ya, yo pongo la de acá, mira. Esta de acá. Conectar, ya. Ya está, con eso completo. Falta mi una. Vamos a ir avanzando para que aquí ya solamente tenga que ser para con el martito. Sí, falta uno. Ah, de hecho ya no te aparece conectar. Ah, ya con ya está completo ya. Claro. Sí, lo que te decía. Si se reinicia el server, valemos madre, ¿no? No, resistencia. Ah, aquí falta, este hueco falta, eso que le baja aquí. Pero, sí, ajá. Pero, oye, ese güey está bien puto lejos, güey. Acuérdate que se quedó allá, güey. Vamos a tener que regresar nuevamente. ¿No es más fácil que vayamos y vendamos esas madres? Sí, pero tenemos que ir llevando las cosas, o sea, con el carro. Tiene que decir, voy a conectar. Tenemos que llevar, porque si nos conectamos, ¿y dónde vamos a dejar el carro? A ver. No, nos pueden quitar. Ahí conecta. Esto ya no nos pueden quitar. Esto no nos quitan, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cómo? Esto ya no nos quitan, esto lo estamos poniendo. O sea, las personas... Claro, si ya queda todo crafteado, al final no se puede, no se puede destruir. Ah, ya. Okay. Tiene que asegurarlo, Haki. Él sabe cómo hacerlo ya. Este mod, ese que hay un mod bajado que es este, algo de indestructible, así me dijo. Acá no me deja conectar. O ya le pusiste ya. Ya le puse. Vale. Tengo la maleta. Metí las baúles. LOL. Que fijarnos a cuál le falta. Ya, voy a conectar la de acá. ¿Listo? Oye, si va a alcanzar para toda la línea. Parece. Yo pensé que no iba a alcanzar. Sí, no, creo que se nos va a sobrar, ¿no? Sí. Bueno, justo va a alcanzar. Ahora que vendamos las armas, ya va a quedar ya. Acá se completó ya. ¿Ya no hay más allá? Sí, hay unas cuatro más. Llevo tres, llévate una nada más. Ya nomás creo que es la última. Nos queda una seis. Sí, sobrado. Hasta creo que va a sobrar. ¿Cuál es la última? Ya. Ahí ya falta uno. Ya falta uno. Yo llevo ese. Uno sobró, ¿eh? Pero. Yo dos falta. Acá, güey. Ya conecté este. Ya terminé. Ok. Ya. Ahora. Tenemos clavos. No tienes martillo, ¿no? No, güey, no. Si no, para allá vamos. ¿No? A buscarlo. Ah, sí, pero primero. Voy a buscar acá en el carro, pero. Que yo tenía dos, o sea, pero no me acuerdo si lo vendió el hacky.
Yeah. En el carro lo voy a parquear, espérate. Dale. ¿Ya no tiene madera? No, sí tiene. No. Solamente que lo voy a guardar para que no, no haya problemas. Está muy visible el carro, ¿sabes? Soy un avión, tú. Ahí drop. Estás en los carros, ten cuidado, voy a parquear. Sí. Y ya creo que son todas las maderas, ¿no? ¿Cómo? Creo que ya sí, pusimos todas. Sí. Listo. Pero falta esa madera de metal, ¿no? Sí, hay que venderlas. Ah, falta lo de metal, cabrón, no mames. ¿Cuál de metal? Esta placa de metal, mira. Ah, lo que dejó Haki tirado. No, hay que meterle hoja de metal para terminar el muro. Cuerda. No, ese no, de acá, ¿no? Ah, mira, los clavos. Ah, sí, la cuerda, ¿verdad? Puta madre. A ver, déjame ver el video. Pero acá no dice la cuerda. A ver el video. A ver, déjame ver el apunte. Ya. Ay, ya. Ah, una caja tiene 70, güey. ¿Sí? Sí, no mames, ¿no sabías eso? Tiene 70 la caja, güey. No mames. Ah, está sobrado. Sí, no mames. Ahorita lo jalé, lo necesitas acá, si vemos que dices que tiene 16, güey. No, acá pues, ya la podemos, craftear acá ya. No tienes este martillo, ¿no? No. ¡Puta madre! Eso es lo que nos falta nomás. ¿No hay una ciudad cerca por acá? ¿Cómo? ¿Ciudad cerca por acá? Gorka. Ciudad. Gorka, por eso. Una pequeña, un pueblo, ciudad, ¿no? Solamente que vayamos a buscar el maldito martillo, güey. Déjame, acá no hay... ponemos los clavos para avanzar rápido. Y ahorita vamos, ahí, ya. Vamos a buscar este, eso. Tú tienes todos los clavos, ¿no? ¿Los cogiste? Los puse acá en el carro. Ah, pero está en el carro, ¿no? Tráete, ve por unos. Yo creo que no... Yo nomás, yo los pongo, no creo que ocupemos todos. Ya, deja eso. Ya. Dejé de ahí 10, ahí en cajas. Son muchos. Perfecto. Son demasiado. Ábrelas y colócalas, nomás pon los clavos. Sí, los estoy haciendo. Acá no hay nada. Voy a cerrar. Carajo, no deja ver qué hay acá. Una pistola acá para venderlo. Oh, solo te quedamos rápido a vender, güey. Es más rápido, ¿no? Pues sí, hay cosas que podemos vender acá, están por las puras. Pero no se enoje ese güey, que vendamos sus cosas. No, la SK está de más. La BSS sí la dejamos. La Michigan y la MP5, acá sí juntamos este material, en verdad. Hay que vender todo eso a la mierda. Uy, acá hay un putero. Este no sirve. Este tampoco. Tampoco. Hay pura basura para vender. Acá juntamos 10.000. Sí. Acá juntamos 10.000. ¿Cuántos clavos requiere? Apete. Porque mira, ya le di, según eran 70, pero... Apete. 20 planchas, 2 troncos, 50 clavos. ¿50? Una pala y un martillo.
50 clavos, pisa. Ah, fíjate. Para hacer la base de abajo y de arriba. Es que me deja meter 99, güey. No, no, tiene que ser 50. ¿50? Ajá. Jaque acá le ha puesto 70, son demasiados. Es 50 nomás. Ok, entonces que yo también estaba poniendo. Hay que ponerle 50 acá uno, 50, 50, 50, 50. Ok, ¿cómo lo corto acá? ¿No sabes? Ah, era, ya vi cómo era. ¿Cuál? ¿Los clavos contados? No, 50. Sí, ponle acá unos 50, 50, 50, 50. Vale. Por mientras déjame ver dónde está Gorka. Está cerca. Hacking en el grupo publicó un video de cómo construir la base. Sería bueno que también lo veas. Ah, el pueblo que está cerca es Gorka, este Neto. Dale. Podemos ir ahí, no sé. Deja, nada más dejo los clavos, ¿no? Vale. Es que estaba yo poniendo 70, güey. Son muchos. No sé si lo merece, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, que te lo respete. O sea, te regrese el... No, sí. Pero va a ser una cagada si no está bien. Cuando me deja que va a decir, oh, todo está listo, ya, todo está ahí, su sitio. Ya no te necesitamos. Ya fuiste, Jaque. Ya dejamos casi todo servido, solamente falta su martillo nomás. Ah, acá te dice, pues, primer nivel solamente es la valla de madera. Segundo nivel ya es con las cuerdas, o sea, con esa cosa que te pide. Y tercer nivel ya es completo, ya tapado. Interesante. Por eso, bueno, ve este video de acá. Ah, sí, nos dijo dos alambres. Acá lo tengo apuntado. Es que no nos alcanzó el dinero. ¿Entonces dónde vamos? ¿A Gorka? Sí, o... Mira. Yo ahorita voy a almorzar. ¿Te parece? También almorza. No sé si qué hora tengas. Hasta ya a la hora que yo venga, ya va a venir aquí. No voy a demorar mucho. ¿Pero no crees que quiten las cosas? No. No, no. No dudo. Me aviento esa parte y está sellada ya. ¿Y los troncos que sobraron dónde están? ¿Te acuerdas que cortamos varios? No sé. No los veo. Ojo, no hay que cortar troncos acá. Ya hay cortado árboles, pero que no sean, que no afecten a la base. Aquí le faltó sellar. Vamos a cortar acá. Voy a poner los dos troncos y ahí ya me voy a almorzar. ¿Y tú no vas a almorzar? Sí, aprovecho para... Tú también aprovecha. Quiero terminar esto para dejarlo. Si es que no se los lleva. No. Una vez que se termine. No, una vez que se terminó no pasa nada. Pues ahí dice coger clavos, ¿sabes? Listo, ya está todo preparado para los clavos. Genial. Acá dejo un tronco. Y acá dejo otro. ¿Para qué quieren los troncos? Por si acaso. Para que siga ese hueco que está acá, que le falta. Ah,
¿No es que puedes pasar? El izquierdo, ese no. En el otro. O oh, que ponga algo, ese hueco no me gusta por ahí. Eso acá debió ponerlo, pero no lo puso aquí. De ahí poner cloca este de acá y ya. Hay que vender unas cosas. ¿No se hay mucha basura? Las rejas, por ejemplo, acá. Esta, ¿tú lo puedes cerrar con algo? Sí se puede, con el Glock, claro. Ah, ya. Con el Glock se puede cerrar. O sea, lo cerramos primero acá. Mierda, no tiene puerta esta vaina, ¿no? Si sí, se cierra con el loco acá, se le pone el candado. Uno acá y puede ser el otro allá, en la principal. Bien cerradito. Ahora, primero acaba la parte de atrás. Una vez terminada esa parte, vamos a hacer otro nivel acá de base. Para que esos pendejos cuando suban a los carros no se trepen. Ah, ya. Sí, pues sí. Claro, y de ahí ya, bueno, GG. Allá también, en la parte del fondo. Y tenemos cerrado todo el perímetro, y ya está. Solamente falta que Haki termine esta parte, este hueco de acá que ha dejado. Y acá, bueno, haga la puerta por acá, ¿no? No sé. Y listo. Bueno, voy a almorzar ya. Vale. Entonces me aprovecha en comer para estar ready. Es que nada, voy a bloquear la puerta, pero... Tengo un lockpick.